Bienvenidos, queridos hermanos, a este especial de Hoy la Iglesia, especial desde nuestra casa. Queremos acompañarte en este tiempo de aislamiento con testimonios, oración y algunas actividades que se están llevando adelante en nuestra familia diocesana. Quédate con nosotros a disfrutarlo, acompáñanos. En estos días en casa, las instituciones de Concordia te invitan a sumarte a la campaña solidaria Juntos para Abrigarte. La idea es colaborar en familia y desde casa, anticipándonos a la llegada del invierno. Te proponemos utilizar el tiempo de cuarentena obligatoria para juntar ropa de abrigo y ayudar a los sectores más vulnerables socialmente. Nos invitamos a sumarse a la campaña solidaria Ayudemos desde Casa. Ya que este tiempo es un tiempo muy difícil donde muchos hermanos están padeciendo necesidades. Y al venir el frío van a necesitar de nuestra solidaridad para poder abrigarse. Realmente hay familias que la van a necesitar en este invierno más que nunca. Juntá y clasifica la ropa que quieras donar. Y cuando tengas todo organizado, llama al 105. Llame al 105 y personas debidamente identificadas se acercarán a su casa y buscarán lo que usted pueda donar. Necesitamos esos abrigos para colaborar con la gente que lo necesita. Seguramente va a ser un éxito esta campaña, como todos los años, ya que Concordia siempre es muy solidaria. Las instituciones locales organizarán la distribución de donaciones. Ayudar nos hace bien. Súmate a la campaña Juntos para Abrigarte. La comunidad educativa María Auxiliadora de Chajarí celebró la semana pasada sus bodas de oro. Dialogamos con la directora, Gloria. Ella nos hace una breve reseña de esta querida escuela. Mi nombre es Gloria Dalmazo, soy directora de la escuela número 53 María Auxiliadora y quería contarles, quería compartir con ustedes de que este 29 de abril cumplimos nuestros 50 años como institución. En realidad nuestra escuela tiene un poquito más de años porque en 1966 el padre Max Wendler crea nuestra escuela, pero como anexo de la escuela número 84. Es por eso que sus primeros docentes fueron de la escuela 84. Después, en 1969, cuando viene a nuestra parroquia el padre Miguel Ángel Galay como párroco, el padre Max le entrega su obra a él. Entonces, él, como primer apoderado, hace todas las gestiones necesarias para que el 29 de abril de 1970 nuestra escuela figure ya con el número 53 y bajo el nombre de María Auxiliadora. La escuela ha crecido un montón. Quiero agradecer a esos primeros docentes, a esos primeros padres que han trabajado muchísimo, muchísimo por el crecimiento de nuestra escuela. Hoy contamos con 510 alumnos, con un personal de 44 personas, entre docentes, no docentes, apoderado legal, que ya hace más de 10 años es Carlitos Percara. Estamos trabajando muy bien, muy bien. Quiero contarles también de que nuestro fin es ayudar a las familias en la educación integral de sus hijos. Siempre, siempre siguiendo las enseñanzas de Jesús, siempre a la luz del Evangelio y bajo el amparo y la bendición de nuestra querida Madre María Auxiliadora. También quiero agradecer especialmente a los docentes, a los niños y a sus familias por la manera en que están trabajando en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Están poniendo todo su corazón, ¿sí? Estamos tratando de hacer todos lo mejor posible. Y pedirle disculpas también por ahí a las familias si muchas veces nos equivocamos, pero si nos equivocamos es porque estamos trabajando y pensando en nuestros chicos siempre, siempre queriendo lo mejor para ellos. Compartir entonces este grato momento que estamos pasando
y pedirles muchas oraciones para todos. Gracias también a la Junta de Educación, a la Junta de Catequesis Diocesana, que siempre están junto a nosotros, pensando nuestras necesidades y evacuando nuestras dudas. Que sea fuente de trabajo, lugar de encuentro y donde se viva el Evangelio. Confiando siempre en Jesús y en nuestra Madre María Auxiliadora, sigamos siempre construyendo esta gran comunidad. Estas imágenes que reflejan un poco la historia de la Escuela María Auxiliadora, que está celebrando sus 50 años, quiero dejarles una bendición especial. Que el Señor los bendiga, los protege y los libere de todo mal, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pastoral de la comunidad San Isidro Labrador de Puerto Yeruá, junto con las colonias cercanas, están confeccionando de manera solidaria barbijos. Dialogamos con ellos, ellos nos comparten su testimonio sobre esta iniciativa. Soy Lorena, presidente de la Comisión Pro Templo, catequista y fiel de la parroquia San Isidro Labrador. Queremos contarles y alentarles al uso del barbijo, contarles cómo los distintos agentes de pastoral confeccionan los barbijos y alentarles al uso en este tiempo que estamos viviendo de coronavirus, usar el barbijo. Quiero contarles cómo distintos catequistas confeccionan o realizan barbijos. Los dejo con ellos para que les hablen y les cuente cómo los realizan. Silvina, desde la comunidad de Puerto Yeruá. Buen apoyo, por supuesto, el uso del barbijo. Toda la comunidad como prevención de quedarnos en la casa. Los chicos están todos con tareas en la casa, así que la familia, los papás tienen que acompañar esa tarea. Y entre todos vamos a salir, si Dios quiere. Soy Norma de Puerto Yeruá, de la parroquia San Isidro. Hemos estado fabricando barbijo. Yo en este caso lo hice de tela de algodón, de una remera. Y este es de acrocel, que también lo he dejado abierto como para ponerle un papel, como para que sea más duradero. Y bueno, trato de cada vez que salgo, enjuagarlo. Pero hemos estado haciendo, hay gente que ha hecho, sí, para donar a la familia. Acá hay chicas que han hecho. Hola, soy Teresita, soy de la colonia de Puerto Yeruá y quiero invitarlos a que todos nos cuidemos y cuidemos a los demás. Por eso les propongo que hagamos uso del barbijo cuando salimos de casa para hacer los mandados o cualquier otra situación de emergencia que tengamos que salir. Para hacer un barbijo no necesitamos comprarlo, para tener un barbijo podemos hacerlo tranquilamente en casa de una manera muy sencilla, con un pañuelo como este, que lo doblamos en 3 o 4 veces, depende como ustedes quieran, después con banditas elásticas o coleros que tengamos de nuestros hijos, les ponemos por los extremos así. Después lo que tenemos que hacer para prevenir es colocarle un papelito. Este papelito lo cambiamos cada vez que salimos, al igual que pañuelo, cada vez que volvemos a casa. Lo enjuagamos y lo volvemos a armar. Van a ver que es muy práctico. Tenemos que después doblar así para adentro. Meter una punta adentro de la otra. Así, de esta manera. Y ahí tenemos confeccionado nuestro barbijo para poder salir de casa. Desde aquí lo estiramos y ahí tenemos el barbijo listo.
Práctico, sencillo y sin gastar, nos cuidamos y cuidamos a los demás. Buenas tardes, me llamo María de los Ángeles Pereira, soy de Puerto Yeroa, pertenezco a la iglesia San Isidro del Labrador. Como verán, acá este es mi pequeño rincón. El tema de este video es que quiero contar un poquito. Estuve haciendo barbijos para la doctora Susana Calvo del Hospital Mabermar, para la sala municipal de Puerto Yerba y también para toda mi familia. Para algunos vecinos que me han pedido, y bueno, le hice de cicelina y de tela. Tenemos el color, no importa, lo importante es cuidarse. Así que acá tenemos de distintas formas: color negro, blanco, hice de tela reciclada, ¿no? Con cualquier retazo de tela y distintas formas. Utilicé tela de lona, tropical mecánica. Esto están, también es de lona, lona gruesa y tela fina adentro que se, para que sea más reforzado, ¿no? Lo importante es cuidarse, no importa cómo es, hagas el barbijo, lo importante es salir a la calle y estar protegido, ¿sí? Te cuido, te cuidas y nos cuidamos entre todos. A usar el barbijo para que estemos protegidos. La comunidad de hermanos de la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Charrúas están transitando su novena patronal. El próximo 8 de mayo celebraremos todos el Día de Nuestra Madre de Luján, patrona de la Argentina. En este compacto queremos compartirte una serie de reflexiones de laicos y sacerdotes de cómo ellos están transitando esta novena. Querida comunidad de los Charrúas en la provincia de Entre Ríos, es una alegría poder compartir con ustedes esta fiesta de la novena patronal de la Virgen de Luján. Y bueno, me toca un poco meditar, reflexionar sobre este pasaje de la Anunciación de María, donde hay allí dos protagonistas, el ángel y la Madre del Cielo. Y esto seguramente ocurre o ocurrió en la casa de María, es cuando justamente el ángel le comunica a nuestra Madre del Cielo, que va a ser la Madre del Salvador. Y además, a partir de ese momento, María se convierte en el primer hogar de Jesús. Dios, que hace la experiencia de ser humano como nosotros, como vos, como yo, y es el vientre de María el que se convierte en el primer hogar para Jesús. Y después también Jesús tuvo la experiencia de familia con María, con José, en Belén primero, después en Egipto, después en Nazaret. Allí aprendió muchas cosas, allí vivió muchas cosas. Y en este tiempo en el que estamos mucho tiempo en nuestros hogares, estamos en casa, aislados, para poder cuidarnos, pero también es tiempo para crecer en familia. Y no es menor también que ustedes tengan a la Virgen de Luján. María de Luján es justamente la que se quiso quedar en un lugar determinado de la provincia de Buenos Aires, así lo cuenta la historia, ¿no? Los bueyes no se movían porque María ya había elegido esa casa, ese hogar. María también quiso allí tener su lugar, su casa, su hogar y ser familia, y hoy es la madre de todos los argentinos. Y algún día, alguna vez, alguien pensó en ustedes, en quienes habitan en los Charrúas, para que sea la Virgen de Luján la patrona. Que María presente en tu hogar sea también signo no solamente de esa familia que hay que construir cada día, en cada gesto, en cada vínculo, en cada persona, sino también que María sea la invitación a que tu hogar, tu casa, sea más familia. Que tengas una buena fiesta, que esta novena a la Virgen de Luján nos permita a todos crecer.
Soy el padre Cristian Arévalo, párroco de la parroquia Nuestra Señora Luján, en la localidad de Los Charrúas. Nos encontramos aquí con María, nuestra madre, Nuestra Señora Luján, patrona de nuestra parroquia, patrona de toda nuestra nación argentina. Queremos compartir con ustedes el inicio de nuestra novena patronal que vamos a hacer para encaminarnos hacia el 8 de mayo, donde vamos a celebrar nuestra fiesta patronal. El lema que nos reúne en este año en la novena es: con María, testigos y servidores del reino de Dios. Nos encontramos en este año donde, como diócesis, queremos meditar sobre el servir. Estamos en el año nacional mariano y también en el año de la palabra. Y entonces todo esto nos invita hacer este camino de discípulos con María. Vamos a ir contemplando el servir en María y después también el ser testigos y servidores del reino como comunidad. Los invitamos a todos ustedes también que nos puedan acompañar desde la oración y siguiéndonos por medio del Facebook parroquial, aquellos que quieran unirse con nosotros, las distintas celebraciones, momentos de oración. También vamos a ir compartiendo día a día el tema del día con una pequeña reflexión, un testimonio, un videíto que distintas personas, sacerdotes, religiosas y laicos nos van a ir brindando para poder ayudarnos a reflexionar este tiempo. Que Dios los bendiga y nos unimos y nos ponemos también como diócesis de Concordia a los pies de María. Celebramos la festividad del Buen Pastor, la jornada de oración por las vocaciones. El padre Fabricio Ponce nos acompaña en este micro con esta reflexión. Hola, queridos amigos, soy el padre Fabricio. Como todos los años, el cuarto domingo de la Pascua, la Iglesia nos invita a rezar de una manera muy especial por las vocaciones. Desde hace mucho tiempo que los papas, especialmente en este año el Papa Francisco, quiere invitarnos a que como Iglesia nos unamos en la oración pidiéndole al Señor por las vocaciones, vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada, vocaciones a la vida misionera, vocaciones a la vida matrimonial, un montón de propuestas que Dios nos está regalando a través del llamado. Por eso este fin de semana es considerado, o mejor dicho, es llamado el fin de semana del Buen Pastor, porque realmente nosotros queremos escuchar la voz del pastor que quiere guiarnos, que quiere indicarnos qué camino seguir. Por eso queremos invitarlos a que nos unamos en la oración todos juntos desde nuestras casas, pidiéndole al Señor que nos bendiga con santas vocaciones. De manera especial te invito a que puedas rezarle a María, la Virgen, Madre de las Vocaciones, para que por su intercesión el Señor nos siga bendiciendo con muchas vocaciones a estas propuestas de vida que recién te comentaba. Y te invito a que puedas rezar esta pequeña oración: María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones. Dios los bendiga. Vamos a compartir juntos otra entrega del micro a cargo del padre Oscar Rigoni de reflexión y catequesis sobre cómo nos preparamos para Pentecostés. ¿Qué tal, queridas familias? En Hoy la Iglesia estamos en estos pequeños micros, en este ciclo donde semana a semana vamos preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Aún Jesús no ha vuelto al Padre, no hemos celebrado todavía la fiesta de la ascensión de Jesús, pero es el mismo Jesús el que te ayuda, el que nos ayuda a todos a ir preparándonos, no tanto para su partida, sino para la venida del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este domingo en que celebramos la jornada del Buen Pastor, Jesús que nos cuida, que cuida de cada uno de nosotros, leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice Jesús que les decía a sus apóstoles: ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, dice Jesús, y recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y serán, dice Jesús, mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes
por la acción del Espíritu Santo, serán mis testigos hasta el confín de la tierra. Es este Espíritu que aguardamos, que esperamos recibir como una nueva efusión, como un nuevo derramamiento de parte de Jesús y del Padre sobre todos nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Y en este tiempo, si algo los cristianos tenemos que mostrar, tenemos que contagiar, tenemos que testimoniar, es justamente la esperanza. Y el Espíritu de Dios viene a ayudarnos a ser personas de esperanza. No podemos ser agoreros de malas noticias. Está lleno en los medios de comunicación de noticias malas, muy reales, algunas, otras un poco exageradas, pero nosotros queremos poner la nota, lo distintivo, lo especial, y en esto pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude en la esperanza, en la alegría, en la vida. Miren, creo que hay cosas muy pequeñas, pero que todos podemos hacer. No tenemos que reenviar, por ejemplo, mensajes o cadenas en los WhatsApp o en los distintos medios digitales de comunicación que tienen que ver con cosas negativas, nefastas. Sí, lo que tenga que ver con el cuidado personal, social o personal. Enviemos mensajes esperanzadores, no tontos, sino positivos, fuertes, buenos, que nos llenen el corazón, que nos abran los ojos a la alegría y a la vida nueva. El Espíritu Santo les va a llenar el corazón con la capacidad de ser mis testigos, dice Jesús. ¿Qué tal si seguimos pidiendo al Padre que nos envíe su Espíritu? ¿Para qué? Para ser testigos de la buena noticia y de la esperanza. Vamos camino a Pentecostés, que es la vida que se derrama en nosotros en el Espíritu Santo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa especial desde nuestra casa. Gracias por acompañarnos. Queremos agradecer a quienes ceden su espacio para nuestra transmisión. No te olvides que podés suscribirte en nuestro canal de YouTube y Facebook, Fundación María de la Concordia. Nos despedimos en este Día del Buen Pastor, jornada de oración por las vocaciones, pidiéndole a María Inmaculada de la Concordia que nos conceda vocaciones. Hasta la próxima semana.